Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy estudiar en Maaseje Pesajim la página 10 del tratado, una página muy interesante que nos trae varios casos de halajá que vienen a hablar sobre la ley de la mayoría y de estos casos que estábamos viendo, que se llama Safek, la duda, el Vaday, algo que es que hay una certeza de ello, que seguro que es así, y el Safek Sefeka, la duda sobre la duda. Vamos a compartir nuestra página para que todo el mundo pueda seguir el estudio en ella, los que lo quieran así. Y ya está ahí marcado dónde vamos a comenzar, ahí en amarillo, en la página Tet Amudbet que estudiamos ayer. Bien, a partir de ahí seguimos nosotros. Y dice así: tenemos en la calle, tenemos 10 montículos. Un montículo, perdón, 9 montículos son de matzá. Y un solo montículo es de, perdón, sí, y un montículo es de hametz. Ahora, ¿qué pasó? Ve'ata achbar ve'shagal. Vino un ratoncito delante de nuestros ojos y cogió un trozo. No sabemos de qué montículo, ¿sí? No sabemos si cogió de matzá o de hametz. Lo yadina y matzá, shakal y hametz shakal. No sabemos si cogió matzá o hametz. Es decir, dice la Gemara, Hainu, esto que tú estás mencionando ahora con el hametz y la matzá, Tesha Hanuyot es el mismo caso que el caso de las 9 tiendas. ¿Sí? Dice, Piresh, ve'ata achbar ve'shakal, Hainu sefa. Es decir, el hecho de que están separados, ¿sí? Hay un trozo que está separado de todos los demás trozos y vino el ratón y lo tomó, es lo mismo que trae el final de la Mishnah de las 9 tiendas, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, vamos a ver aquí que hay un principio que dice que cuando algo es kabúa, cuando tengo una mayoría, es verdad, ¿no? Tengo 9 montones de matzá y un solo montón de jamés. Pero puesto que estamos hablando de una situación en la que algo es fijo, ¿sí? Y viene el ratón, ah, hasta ahí, y va a coger y saca uno, ahí se juzga todo como 50-50. Es decir, mitad de probabilidad que sea hametz, mitad de probabilidad que sea matzah. En cambio, si es algo que se separó de por sí y está apartado de todo el resto, hay otro principio que dice, kol de paresh, me ruba paresh. Todo aquello que se separó y está apartado, seguramente se apartó de la mayoría. Entonces nos dice así, trae la Mishnah que estábamos viendo de la sed, dice Dignan, como se enseñó. Dice así, Tesha Hanuyot, 9 tiendas, Kulan Mohrin, Bazar, Shehuta. Las 9 tiendas, 9 carnicerías que venden carne, que fue degollada como debe ser. Kasher. Beahat, Mohrin, Bazar, Nevela. Y una vende carne de cadáveres, es decir, de animales que no fueron, no se les hizo la shejitá, por lo tanto son terefá, no son aptos para ser comidos. Velakaj, meajad, mehen, de no yodea, mehen, de mehen lakaj. Una persona entró a una tienda, compró, pero no sabe de cuál de ellas compró, no se acuerda. ¿Sí? Se fecó asur. Es decir, tenemos la duda de que compró de la tienda que es prohibida. ¿Por qué? Porque puesto que yo fui al lugar y es algo que está fijo, es algo que está kabúa, entonces considero todo como mersa al mersa. Es decir, hay mitad de probabilidad que haya ido a la kasher y mitad de probabilidad que haya ido a la no kasher. Aunque estén en relación de 1 a 9. Aval, pero Benimtzá, si la persona se encontró un trozo de carne, ¿sí? Está caminando por la calle, hay 10 carnicerías, una vende carne no kasher, ¿bien? Y la persona de repente se encontró un paquete con carne envasada en el suelo sin ningún tipo de señal. Entonces, ¿qué dice? Alajajararob, ¿qué vamos a suponer? Vamos a ir según la mayoría. Vamos a decir, puesto que hay 9 tiendas que son de kasher y una que no es kasher, seguramente esta carne sea kasher. Pues si aplicamos lo mismo aquí al tema del pan y el hametz y la matzah con el ratoncito, tenemos lo mismo. Tenemos 9 montones. Puesto que el ratón fue a uno de los montones a tomar y se lo llevó, entonces, ¿qué consideramos? Safek hametz. Seguramente tengo 50% de posibilidades de que sea matzah o hametz.
Pero si yo me encontré un trozo suelto, el ratón se encontró un trozo suelto, entonces voy según la mayoría. Es decir, esa sería la... que en ese caso, no haría falta volver a investigar, volver a verificar la casa. Muy bien, nos dice así, otra ley. Shenet Ziburim, tengo dos montones ahora. Uno de Matzah y uno de Hametz. Felipnehem, Shete Batim, y delante de ellos hay dos casas. Ahad Baduk, Behad Sheno Baduk. Una casa ya le hicieron la bedika, está limpia de Hametz, y la otra todavía no le hicieron la bedika. Beatu Shene Achbarim, vinieron dos ratones. Ehad Shakal Matzah, Behad Shakal Hametz. Uno se cogió un trocito del montón de Matzah y uno cogió un trocito del montón de Hametz. Bien. ¿Qué va a pasar ahora? De lo de Adinan. Haile, hay Ayel, de Haile, hay Ayel. Y yo no sé a dónde fue el ratoncito que cogió la matzá y a dónde fue el ratoncito que cogió el jamón. ¿Qué vamos a decir? ¿Que el ratoncito que cogió la matzá se fue a la casa que ya estaba limpia y todo está bien? ¿Y el que cogió el jamón se fue a la casa que no estaba limpia y entonces de todas formas tenía que hacer bedicá? ¿O vamos a decir que el que cogió matzá se fue a la casa que ya estaba, que todavía estaba sucia o no revisada? ¿Y el que cogió el pan se fue a la casa que ya estaba revisada? Y entonces tiene que volver a revisar. Entonces nos dice, Hainu, esto mismo que estamos exponiendo aquí, Shete Kupot es la misma ley que la que vamos a estudiar sobre dos cajas. Dice así, Itnan, Shete Kupot, hay dos cajas, dos cajones, que están llenos de frutas. Ajacho Julín, Bejacho Teruma. Uno tiene, en un cajón hay frutas Julín, es decir, que ya no tienen santidad. Y el otro cajón tiene frutas que tienen terumá, son de terumá, perdón, tienen santidad, solamente un cohen en estado de pureza las puede comer. Menaflu, elu letohelu. ¿Qué pasó? De repente, perdón, estas son las dos cajas y además tengo dos sein. Lifneem shene sein. Y ante estas dos cajas hay dos sein. Una sea es una cantidad, ¿sí? Un montón de frutas. ¿Sí? Una que es de Julín y otra que es de Terumá también. Entonces tengo una caja, ¿sí? Y tengo otra caja, una caja de Terumá y una caja de Julín, y tengo un montón de frutas de Terumá y un montón de frutas de Julín. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Benaflu elu letohelu, se mezclaron, cayeron el montón de frutas Julín cayó en una de las dos cajas y el montón de frutas de Terumá cayó en una de las dos cajas. ¿Qué vamos a decir? Dice Mutarín, todas quedan permitidas. ¿Por qué? Shani Omer, yo voy a decir, Julín le toca Julín Naflu, Terumá le toca Terumá Naflu, Nafla. Es decir, yo voy a suponer que las frutas que son Julín cayeron en la caja de Julín y las frutas que son Terumá cayeron en la caja de Terumá. Si no sospechamos que dentro de la caja en la que había Julín cayeron frutas de Terumá y prohíban todas las frutas que había en ella. Si no, como el concepto que vamos a estar viendo, se dice Tolim le Hakel. Es decir, suponemos para ser permisivo. Y entonces lo mismo pasa con el Hametz. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Que el ratón que cogió la matzá se fue a la casa limpia y el ratón que cogió el Hametz se fue a la casa sucia, que de todas formas tiene que hacer la pedica. Dice, Emur de Amrinan. Entonces pregunta la Gemara, dice, esto que tú me estás diciendo, Sheani Omer, es decir, que yo voy a suponer que la buena cayó en la buena, que todo encajó bien, como debe ser. De Terumá ni de Rabanán, estamos hablando de la Terumá en estos días, en los cuales no hay tanto concepto de santidad, no hay Betamigdash, etc. Y entonces es una prohibición de Rabanán, es una prohibición de los sabios. Abal Hametz, de Oraita, ni Afrinan, pero ahora tú me estás hablando de la prohibición del Hametz, de la búsqueda del Hametz, que es algo de la Torá. Entonces, ¿acaso vamos a suponer también que todo encajó perfectamente? Vamos a ir Tolín le Hakel, vamos a tratar de ser permisivos para tratar de facilitar las cosas. Dice, Atu, Bedikat Hametz de Oraita. Aquí tenemos la búsqueda de Hametz, que es de la Torah. Entonces pregunta y dice, perdón, era una pregunta. Atu, ¿acaso Bedikat Hametz ni de Oraita? La búsqueda del Hametz es una mitzvah de la Torah. Ni de Rabanani. En realidad la búsqueda del Hametz es una mitzvah de los sabios. De mi de Oraita, Bebitur, me da el masaje. ¿Por qué? Porque según la Torah es suficiente con anular el Hametz, como ya vimos. Bien, la búsqueda es algo que los sabios nos dijeron. ¿Para qué? Para evitar que, si en caso de que se encuentre, vuelva a tomar importancia el Hametz y entonces nuestra anulación quede anulada a su vez. Muy bien.
Otra ley, dice Tzibur Ejad, tenemos un montón de Hametz. Belefanab, Shenebatim. Y delante de este montón de Hametz hay dos casas que ya están verificadas. Ratahbar, vino un ratoncito y tomó un trozo de ese Hametz. Pero ya Dinan, y le hay al, y le hay al. Y no sabemos a qué, cuál de las dos casas se fue. El ratón cogió un trozo de pan y se fue a una de las dos casas que ya estaba verificada. ¿A cuál de las dos? Dice. Esto, Hainu, Sheneshvilin, es la misma ley que otra enseñanza que tenemos, que nos habla de dos caminos. ¿Qué son estos dos caminos? Dice, hay dos caminos, Ditnan, Sheneshvilin, Ejatame, Vejatahot. Tenemos dos caminos. Un camino que es impuro y un camino que es puro. ¿Por qué? Porque nos dice Rashi, hay una tumba en el camino de manera que cubre todo el camino y no hay forma de pasar por otro lado. Entonces, que cualquier persona que pase por ahí va a estar pasando por encima de una tumba y va a estar impuro por la impureza de Ohel sobre un cadáver. Entonces, dice, Ajá, Alaj, tenemos dos personas. Ajá, dejadmehen, asatehorot. Una persona fue por uno de los dos caminos. Dice, y empezó a hacer cosas con tehorot, es decir, tocó objetos puros, tocó fruta que es tahor de Terumot y de Maaserot, ¿bien? Y Ubajavero, ve al Ahbasheni, y vino su compañero, y se fue por el otro camino, ve a Satahorot, y lo mismo, empezó a tocar cosas de pureza. Entonces, ¿qué pasó aquí? La viuda, Omer, la viuda dice: Imnish aluz de bifneatmo, bifneatmo, shenhem, perdón, tehorim. Entonces, aquí tenemos una circunstancia. Tenemos dos caminos. Un camino es impuro. Cualquiera que pase por ahí se impurifica. Una persona pasó por ahí, la otra persona pasó por el otro camino. No sabemos quién pasó por cuál de los dos. Bien, lo que es seguro es que uno de los dos se impurificó. Seguro. Entonces nos dice la viuda, si vienen a preguntar cada uno por separado, entonces los dos están puros. ¿Por qué? Porque tengo el safek, ¿sí? A lo mejor fuiste por el camino puro, a lo mejor fuiste por el camino impuro, tú solo, como un caso aparte. Bien, entonces todo bien. Pero Shenehem Bebatahat, si vinieron los dos juntos a preguntar, Temein, los dos son impuros. ¿Por qué? Porque si los dos están delante y uno dice yo fui por un camino, yo fui por el otro camino, seguro que uno de los dos fue por el camino impuro. Y entonces yo no tengo ahora un safek, yo tengo una certeza de que uno de los dos está impuro, pero yo no puedo determinar cuál de los dos. Entonces los dos quedan impuros. Rabbi Yossi Omer, Ben Kaj u Ben Kaj, Temehin. Rabbi Yossi dice no, aunque hayan venido juntos o hayan venido cada uno por separado, en los dos casos son impuros. A causa de la duda. Muy bien, explica la Gemara esta discusión que hay en esta vereda. Dice, Amar Rabba, Veitema, Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi, y hay quienes dicen que fueron Rabbi Yohanan. Dice, si vinieron los dos a preguntar Bebatajá de una sola vez, Dibrea Kol Temein, todo el mundo está de acuerdo que es tan impuro. Bezea Jarze, si viene uno y después el otro, Dibrea Kol Tehorin, todo el mundo está de acuerdo que están puros. Pero una Jlekuela, Beba Vishir Alab Al Javero. ¿Y dónde está la discusión entre Rabbi Uda y Rabbi Yossi? La discusión está cuando uno de los dos vino a preguntar la ley sobre su compañero. Es decir, Reuben pasó por un camino, Shimón pasó por el otro camino, ¿bien? Y Shimón viene y le pregunta y dice, ¿cuál es la ley para Reuben? Rabbi Yossi, me da, mitme le batajat. Entonces, para Rabbi Yossi, esto lo compara como si estuviesen preguntando al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, por eso dice que es impuro. Los dos son impuros por la duda. La viuda me da mesele, me da me, les de jardín. Y la viuda, por otra parte, iguala esto o lo compara con el caso en el que vino a preguntar uno después del otro. Y entonces, si le va a decir él es puro, él va a entender que también el otro es puro. Entonces, también en cuanto a nuestro caso del pan, ¿sí? Si las dos personas de las dos casas vienen a preguntar al mismo tiempo, los dos tienen que hacer búsqueda. Pero si viene uno y después viene el otro, ninguno de los dos tiene que hacer la búsqueda nuevamente. Otra ley. Dice así. Safek al, safek lo al. Es decir,
tenemos una duda de si el ratoncito entró en la casa o no entró en la casa. ¿Cuál es el caso? Hay no bica. Este es el mismo caso que esa bica, ese campo. Ubiplucta de Rabbi Eliezer de Rabanán. Y es la discusión que hay entre Rabbi Eliezer y los sabios. Perdón. Voy a avanzar aquí. Sí, porque ya pasamos a otra página, perdón. Aquí está. Ditnan, como se enseñó en una veraita. Anichnas le bika'a bimota, una persona que entró en un campo en los días de lluvia, es decir, en invierno. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser invierno específicamente? Porque en invierno ya ha empezado a llover, ya empiezan a crecer las semillas que se plantaron. ¿Sí? Y entonces, las personas, el campo se convierte en un dominio privado. ¿Por qué? Porque los dueños no permiten que todo el mundo pase por ahí para que no les vengan a pisar las plantaciones. ¿Bien? Entonces dice, Anichnas la bika'a bimota geshamim, vetum'a besade ploni. Y hay impureza en tal campo. ¿Bien? Amarejad, dice una de las personas, alakti b'makom alaz, fui a este campo. Ven y yodea, imnichnasti, lotasade, o lo nichnasti. Y no sé si entré a ese campo o no entré a ese campo. Rabbi Eliezer metaher, Rabbi Eliezer permite, dice que la persona está pura. Y los sabios dicen que la persona está impura. Ya Rabbi Eliezer no me, ¿por qué? Porque Rabbi Eliezer dice, en cuanto a la duda sobre una impureza en el dominio privado, Safek bia tahor, Safek maga tuma. Perdón, Safek maga tuma también. Es decir, la opinión de Rabbi Eliezer, ¿cuál es? En cuanto a la impureza en el dominio privado, dice, si yo tengo una duda de si llega a entrar a ese lugar o no llega a entrar a ese lugar, se considera que estás tajo, que estás puro, como si no hubieses entrado. Pero si yo tengo una duda de si toqué un elemento impuro o no lo toqué, ahí se te considera que estás impuro. Entonces lo mismo pasa con nuestro tema del jamés, ¿sí? Es decir, el caso en el que estamos, de si el ajbar entró dentro de la casa o no, el ratoncito, es un safek sefeka. Es decir, una duda y una duda. La duda es si entró el ratón o si no entró. E incluso si entró, tenemos una duda de si dejó ahí el jamés o no lo dejó. Bien, entonces por eso los hajamim están de acuerdo que está exento de hacer la búsqueda nuevamente. Otra alhaja. Dice así: el ratón ahora entró en la casa. ¿Sí? Ubadak. Veloshta. La persona dice, bueno, si ya entró el ratón con el pan, tengo que buscar. Buscó de vuelta en toda la casa, no encontró pan. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? No encontró lo que metió el ratón. Dice, plukta de Rabbi Meir, Rabbanan. Dice, justamente esto es una discusión entre Rabbi Meir y los sabios. Ditnan, como se enseñó en una vereita, en Masejet Nidá. ¿Sí? Rashi trae todo el desarrollo de lo que habla esa enseñanza Masejet Nidá. Es decir, tenemos un montón de piedras, un gal, como lo que leímos en la parashá de la semana pasada, un montón de piedras. En realidad tenemos tres montones de piedras. Y en uno de ellos hay una impureza. ¿Qué pasó? Vine, verifiqué el primer montón, no está la impureza. Entonces, ¿qué? Bueno, o el 2 o el 3 tiene que estar impuro. Verifiqué el 2, tampoco encontré la impureza. Bueno, entonces seguro que el 3 tiene que estar ahí en el 3. Verifiqué el 3, tampoco está ahí. Bien, entonces ahí hay una discusión entre Rabbi Meir y Rabbanan. Allá Rabbi Meir Omer, kol davar shebereseth katumah leolam hu betumah, acheyivada leja hatumah ehani. Algo que tú tienes, una certeza, una hazaká, de que está impuro, queda en su estado de impureza hasta que tú tengas la certeza de que sepas dónde está esa impureza. ¿Sí? Y puesto que aquí no encontraste la impureza en los montones de piedra, las tres montones de piedra quedan impuros. Los jajamín que dicen, Bodek, Hachemagía, la Sela, o le carca Betulá, dice los jajamín, dice no, busca, ¿sí? Verifica hasta que llegues al suelo. Bien, y entonces si no lo encontraste, entonces todo está bien. Entonces lo mismo pasa con nuestro tema. Es decir,
¿Qué es lo que decimos? Que el ratón se comió Hametz y entonces no hace falta volver a buscar. ¿Sí? Pero Rabbi Meir dice, incluso aquí Rabbi Meir está de acuerdo de que está exento de volver a hacer la búsqueda. Porque hemos dicho, buscó, verificó, el ratón entró, metió el pan, verificó, ¿sí? Y no encontró. ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? Seguramente el ratón se comió el pan. Ah, Lubadak Veshka. Ahora fue, el ratón se metió dentro de la casa, buscó y encontró pan. ¿Qué vamos a decir? ¿Que ese pan que encontró es justamente el pan que metió el ratón? ¿O ese pan que encontró es otro pan que estaba ahí, que se le había pasado en su primera búsqueda? Dice, Beplukta de Rabbi, de Rabbi, de Rabban Shimon ben Gamliel. Dice, justamente está la discusión que hay entre Rabbi y Rabban Shimon ben Gamliel. De Tanya, como se enseñó en una Mishnah. Sadeh Shenevad Bakeber. Hay un campo en el que yo sé que hay una tumba, pero no sé dónde está. ¿Qué es lo que pasa? Yo paso por ese campo, a lo mejor pasé por encima de la tumba y me impurifiqué, o a lo mejor no me pasé por encima de la tumba. Hanichnas le toja tamé. Una persona que entra dentro de ese campo queda impuro porque no sabemos si llegó a pasar por encima de la tumba. Bien. Ahora, Nimtza Bakeber, de repente, después de que pasó y pasó un tiempo, encontraron la tumba. Pero aún así no sabemos si esa era la tumba que estaba, o a lo mejor es otra tumba que no sabíamos que estaba ahí. Entonces dice, Anichnas le toja Tahor, la persona que entra en el campo queda pura. Shani Omer, yo voy a decir, Keber Shabbat, que esa tumba que has encontrado es la tumba que se había perdido. U Keber Shinita. Esa es la palabra de Rabbi Meir. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dice, Tibadek kol hasadeh kulo, dice, no, no es suficiente. Tienes que verificar todo el campo, porque a lo mejor esa tumba que has encontrado no es la tumba que tú sabías que se había perdido. Y es otra tumba más. Entonces, lo mismo pasa en cuanto a la casa. ¿Sí? Según Rabbi, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, Tolim le Hakel, como dijimos. Es decir, vamos a tratar a suponer hacia el lado permisivo que el Hametz que tú te encontraste es justamente el Hametz que metió el ratón y que no había otro Hametz en la casa. Pero según Rabban Shimon Gamliel, dice, no, el Hametz que tú te encontraste es otro Hametz que ya estaba en la casa y que no habías verificado bien la primera vez. Y ahora tienes que volver a buscar toda la casa para encontrar el Hametz que metió el ratoncito. Otra ley, dice así, en Iachtesha, un matzá ese. La persona puso 9 pedacitos de pan y de repente encontró 10. Dice, Plukta de Rabbi de Rabanán. Justamente está la discusión que hay entre Rabbi y Rabanán. De Tania, el Señor. Aniach mane. Una persona tiene una caja donde guarda su dinero. Bien, ¿qué es lo que hace en esa caja? Va almacenando ahí su dinero, su monedero, vamos a decir. ¿Sí? Y lo que hace es poner ahí monedas que son de Maaser. Ayer estuvimos viendo lo que era el Maaser Sheni, que las personas cogían y pasaban la santidad de las frutas o de cosas que tenían que comer en Yerushalayim a esas monedas para poder comprar comida ahí. Bien. Ahora en la caja hay monedas de Maaser Sheni. Yo tenía maná, es decir, 100 zuzim. Cuando fui a abrir el monedero, ya no tenía 100, tenía 200. ¿Sí? Es el milagro de Hanukkah con las monedas. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a suponer? Que esas monedas son las monedas de Maaser que se mezclaron con otras monedas que no tienen santidad. O a lo mejor todas las monedas que están ahí son monedas que no tienen santidad del todo y las del Maaser ya las había sacado. Entonces dice, Julín u Maaser sheni me'oravin zebazé, libre Rabí. Rabí dice justamente eso, que hay 100 monedas que son de Maaser y 100 monedas que son de Julín y están mezcladas, entonces no puedo utilizar las 100 de Julín porque no sé cuál es cuál es cuál. Los sabios que dicen, Hakol Julín, dicen, no, todas son Julín, es decir, que los 100, zuz que había de Maaser Sheni, ya los saqué y puse ahí 200 zuzim diferentes. Pero lo mismo pasa con el tema aquí del pan. Es decir, Rabbi que va a decir, Rabbi va a decir que, perdón, Rabbi, enotolim, shenosfa, perusa, asirit, leotante, ya perusot. Él no viene a decir que se añadió una nueva perusa a las 9 que ya había. Bien, pero Rabanán dice que sí, que esas 9 perusot fueron, perdón, que fueron llevadas, perdón, Rabbi dice que se añadió una perusa más.
Es decir, están las nueve originales que tú pusiste. Y alguien puso una perusa más, un trozo más. Sin embargo, Rabanán dice, no, las nueve que tú pusiste, en realidad, vinieron ratones y las esparcieron por toda la casa. Y estas diez son otras diez que alguien vino y puso. Pero tú tienes que seguir buscando tus nueve y tienes que volver a buscar en toda la casa. Muy bien, otra ley. Aníaj eser umatatesha. Lo contrario. Bien, yo puse 10 pedacitos de pan y encontré 9. Hainu, sefa. Es decir, esto es lo mismo que el final de la veraita que hemos visto antes, de Tania, como se enseñó esta veraita. Aníaj mataim umatsamen. Ahora la persona hizo al revés. Puso 200 dus en su monedero y cuando abrió el monedero se encontró que solamente había 100. Perdón, mané munaj. Umane mutal, libre rabbi, jajamim umerim, hakol julim. Es decir, ¿qué es lo que dice rabbi? Seguramente de las 200 que tú tenías, sacaste 100 para utilizarlas, y los 100 que te quedaron siguen siendo 100 de maaser, sheni. Y los jajamim dicen, no, en realidad había sacado todo, y lo que queda son nuevas monedas de julim que tú has puesto ahí. Lo mismo pasa entonces con nuestro tema. Rabbi dice que es necesario verificar únicamente. En busca de esa perusá que falta, es decir, tú pusiste 10, encontraste 9, busca una sola. Y los sabios dicen, no, hay que buscar de vuelta en toda la casa, no vaya a ser que haya más trozos de pan. Bien, seguimos entonces en la siguiente, en la cara B de nuestra página de hoy. Y dice así, seguimos con más casos de Rob y de, ¿cómo es? Dice, Iniach la persona cogió el pan que tenía listo para mañana quemarlo, lo dejó en un rinconcito de la casa y de repente se levanta por la mañana y lo encuentra en el otro rincón de la casa. Bien. Ahora, justamente, Beplugda de Rabban Shimon ben Gamliel Betamanan. Esta es justamente la discusión que hay entre Rabban Shimon ben Gamliel y los sabios de Tania. Le enseñó Cardón, es decir, un hacha. Sheabat Babait, que se perdió en la casa. Abayit también, toda la casa queda impura. Shani, ¿por qué? Porque yo voy a decir, establecer, voy a fijar así. Adam también, Ignaz, le sham un talo. Es decir, que una persona que estaba impura entró en la casa y se la llevó. Y de paso, cuando ya entró, empezó a tocar todas las cosas que estaban en la casa rebuscando. La Banshamamengambielomer, Abayit Tahor, la casa está pura. Shani, porque yo voy a establecer, Ishilo, Leacher, Veshachar. Es decir, que le prestó el hacha a otra persona y se olvidó. O que otra persona vino y lo movió de una esquina a la otra y él se olvidó, lo vio hacerlo y se olvidó. Dice, y pregunta la Gemara sobre el final de esta veraita, dice, David man de kar shemeh. ¿Sí? ¿Quién recordó aquí la palabra David? ¿Por qué de repente aquí nos viene a decir la Mashma ben Gamliel el tema de una esquina a la otra esquina? Cardom, Shabbat, perdón, dice, Hasure Mixara. En realidad, esta veraitá fue enseñada con otras palabras. Y estas son las palabras reales con las cuales tenemos que aprender. Dice así, Ajikatán, así es como hay que enseñarlo. Cardom, Shabbat, Babait, un hacha que se perdió en la casa. Habait también, la casa queda impuro, impura. Shani Omer, Adam también, Ignaz, de Sham, un talo. Porque yo vengo a decir que una persona impura entró y tocó todos los utensilios y encontró el hacha y se la llevó. O, si la persona la dejó en un lugar y después la encontró en otro lugar, el hacha, la casa también queda impura. Pues yo digo, una persona impura entró y tomó el hacha de una esquina y la dejó en la otra esquina. Y de paso tocó todos los utensilios que había en la casa. La casa queda pura. Es decir, que se lo prestó a una persona y se olvidó, o que él mismo lo movió de un lugar al otro y también se olvidó. Entonces lo mismo pasa con nuestro tema del Hametz. Es decir, si yo encontré, yo puse el pan en una esquina y lo encontré en la otra, según los Jajamín, tenemos que ser estrictos y sospechar que el Akbar, que el ratón, tomó el Hametz que había dejado en esa esquina y lo puso en otro lugar en la casa. Y el que encontró ahora en esta esquina es otro Hametz. Y entonces hay que volver a buscar toda la casa. La Moshe Ben Gamliel dice, no, vamos a ir lecula, en el lado más permisivo.
vamos a decir que él mismo lo movió, pero se olvidó. Amar Rabba, Akbar Nihnas, Bekikar, Befid. Yo veo un ratón que entra en la casa con un trozo de pan en la boca. Benihnas Aharab, Umatza Pirurín. Y la persona de repente empezó a perseguir al ratón, entró en la casa y se encontró en el suelo miguitas de pan. ¿Sí? ¿Qué venimos a decir? ¿Que esas miguitas es lo que quedó de lo que se comió el ratón? ¿Se lo comió ya? ¿Ya no hay jamets? ¿O venimos a decir que no, que esas pirurim son de otro pan? Entonces dice, Tariq Vedika, en realidad necesitas hacer de nuevo la búsqueda. Y Peneshen Darkosh el Akbar le faré. ¿Por qué? Porque cuando el ratón come, no hace migas. ¿Bien? Son esas cosas que los sabios entienden y saben viendo cómo el mundo natural funciona y los animales se comportan. Ahora dice, Bamar Rabba, dijo Rabba, Tinok Nihnas de Kikar Bellado. Sí, esto nos pasa mucho, ¿verdad? Tenemos un niño pequeño, llega Pesaj, limpias, y de repente tu hijo, tan, tan mono que es, coge una galletita y se va al cuarto justo donde limpiaste. ¿Bien? Entonces dice, el Tinok, el bebé, entró con un pan en la mano. Benignas al Jarab, yo fui detrás de él y encontré pirurín, encontré migas, en Sarij Bedika. No hace falta que haga Bedika. ¿Por qué? Mi Peneshe Darkosh, el Tinok, le farer. ¿Por qué? Porque normalmente el bebé cuando come hace muchas migas. Entonces seguramente esas migas es lo que quedó de lo que se comió el bebé. Va Rabba. Entonces vino a preguntar Rabba. Ahbar Nihnas Bekikar Bepif. Un ratón entra y tiene un pan en su boca. Ve Ahbar Yotze Bekikar Bepif Mahu. Y el ratón sale después de un tiempo y tiene un pan en su boca. ¿Cuál sería la ley? ¿Acaso tenemos que volver a buscar toda la casa? ¿Sí? ¿O vamos a decir que el mismo pan que metió es el mismo pan que sacó? Mi ambrinan hayu, hayde al, haynu hayde nafek. Es decir, ¿acaso decimos que ese pan que metió es el mismo pan que sacó? O dilma ajarinahu, o a lo mejor vamos a decir que es otro. Dice Rabba, intínselomar, si quieres decir, ¿sí? Si quieres decir, haynu, haide al, haynu haide nafek, que aquel que metió es el mismo que está sacando, y por lo tanto no hace falta buscar en este caso. Entonces podríamos preguntar, Akbar Laban Nihnas, Bekikar Befib, Akbar Shahor Yotze, Bekikar Befib. No, un ratón blanco entra y un ratón negro sale. El ratón blanco entra con un pan en la boca y el ratón negro sale con un pan en la boca. ¿Ahí qué vas a decir? ¿Es el mismo pan? Hay, Badaya Harinau, ahí estamos seguros de que es otro pan. ¿Sí? Dice, o Dilma, o a lo mejor vamos a decir, Armuye Armemine. A lo mejor vamos a decir que el ratón negro, ¿sí? Le quitó el pan al ratón blanco y entonces es el mismo. Vímpínselo, Omar. Y si quieres otra explicación, vamos a traer otra posibilidad. Akbarim lo shakle mehadade. Dice, no, en realidad no podemos decir que es el mismo pan. ¿Por qué? Porque los ratones no se pasan el pan el uno al otro. Es decir, un ratón no coge el pan del otro. Entonces tenemos otra posibilidad. Dice, Akbar nihnas bekikar befi behulda yotze bekikar befia mau. Un ratón entra y tiene un pan en la boca y una rata sale y tiene el pan en la boca. ¿Qué vamos a decir? ¿Que es el mismo pan que se lo robó al ratón o no? Ahí no tenemos un problema de que un ratón nos le da el pan al otro. Dice, Hulda badai me agba shakle. Dice, ahí seguro que la rata le quitó el pan al ratón. O Dilma, o a lo mejor, Ajarinahu, vamos a decir que es otro pan. Timita de Akbar Shakalte, si vienes a decir que que en realidad le quitó el pan al ratón. Akbar Befia, Haba Mishtaka. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Sí? Te voy a decir que en realidad lo que viste no es que la rata salió con el pan, sino que salió con el ratón en la boca y el pan. Es decir, que la rata capturó al ratón y el ratón se quedó con el pan en la boca y entonces salieron los dos. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos duda de que esta es el mismo pan y entonces no haría falta hacer bedika. Vintínselo mal si quieres decir, imita de Akbar, Shakalte, Akbar decía, Haba Meshtaka. Entonces tenemos que decir necesariamente, ¿sí? Tenemos que decir, Akbar Nihnas Bekikar Befib, que entró el ratón con un pan en la boca, Behulda Yotzet, Bekikar de Akbar Befia Hulda. Es decir, entró el ratón con el pan en la boca y salió la rata,
con el ratón y el pan en la boca, es decir, los dos. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? Mahu, ¿cuál es la ley? Ajabadai y Uhu, aquí estamos seguros de que este es el mismo ratón. O Dilma, o a lo mejor vamos a decir, Im Ita y Hunihu, que a lo mejor sí que ese es el pan que metió el ratón. Kikar befiach bar, mishtaja, mishtakach, jababae, ishtakuje. Entonces, ese pan tendría que encontrarse en la boca del ratón, no en la boca de la rata. A lo mejor vamos a decir, o Dilma, mishum, baituta, unafal, ushklate. O a lo mejor vamos a decir que el ratón, cuando vio a la rata, el ratón tenía el pan en la boca, ¿verdad? De repente vio a la rata, se asustó mucho. Perdón, estoy en clase, luego hablamos. Estoy en clase, luego hablamos. A lo mejor vamos a decir que el ratón vio a la rata, se asustó, y como se asustó, abrió la boca, soltó el pan, y entonces después la rata cogió el pan y el ratón. Bien, ¿cómo concluye aquí? La Gemara dice, teiku. ¿Sabes qué? No tenemos respuesta. Bien, teiku, sabemos lo que significa ya, vamos a encontrar aquí en el texto teku, y vamos a poner la explicación de lo que es teku para los que todavía no lo vieron, que acaban de comenzar a estudiar ahora en Masejet Pesajim. Aquí estamos. Teku. Teku, esta palabra que está aquí, normalmente en hebreo moderno, viene a ser lo que se utiliza para hablar de un empate. Es decir, las dos posturas tienen la misma posibilidad, la misma fuerza. Pero en realidad, TQ es un acrónimo. ¿Sí? ¿Un acrónimo de qué? De la palabra Tishvi. Tishvi. Yetarets. A ver, no sé si se va a ver muy bien. Kushiot. Kushiot. Ubayot. Es decir, Tishbi, ¿qué es el Tishbi? No es un vino. Yo sé que a veces hay un vino muy bueno que se llama Tishbi, sin hacer publicidad. Bien. Tishbi es Eliyahu HaNavi, ¿verdad? Nosotros cantamos en Mutzai Shabbat, Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaTishbi, Eliyahu HaGiladi. Bien, entonces Tishbi, este Tishbi, que es Eliyahu HaNavi, Yetaretz va a dar la solución, va a dar la explicación a las kushiyot y bayot, a las dificultades y a las preguntas que quedan. Entonces pues vamos a encontrar vamos a poner en los dos lados, así lo tenemos bien. En muchos lugares en la Gemara nos encontramos que en la discusión que tenemos entre los sabios, las dos posturas tienen la misma fuerza y no sabemos cómo fijar la halajá. Entonces quedan cosas pendientes hasta que venga Eliyahu Naví. Lo primero que va a hacer Eliyahu Naví, ¿qué es? Venir a explicarnos todas las cosas que quedaron pendientes de explicar. Bien, así que mañana, cuando llegue el Eliyahu Naví para anunciarnos la llegada del Mashiach, acordaos de preguntarle y qué tenemos que hacer con el pan que estaba en la boca del ratón. Vamos a ver un caso más que nos dice así. Dice, va el Rabba, vino a preguntar Rabba, Kikar, Bishme Korah, tenemos un pan que está en lo alto de una viga. Tengo una viga muy arriba en mi casa, muy alta. ¿Sí? Y sobre la viga hay un trozo de pan. Bien. Dice, ¿Sarij, Sulam, Lehoridá o en Sarij? Tengo que traer una escalera súper alta y subirme ahí y hacer equilibrio para no caerme, ¿sí? Para llegar hasta el pan y bajarlo y eliminarlo. O no es necesario, a lo mejor voy a hacer Bitul, la anulación del Hametz, si va a ser suficiente. Dice, ¿cuáles son los lados de la duda? Dice, Miambrinan, Kulehai, Lo Atrehuhu, Rabanán. Que vayan de lo elijan Minafshe. ¿Acaso vamos a decir que hasta tal punto no nos ordenaron los sabios de molestarnos en la búsqueda del Hametz? Porque en realidad no tengo ninguna intención de subirme ahí a comer el Hametz. ¿Sí? Lo atelemijla, no voy a venir a subir. No voy a subir a comer ese pan. O Dilma, o lo mejor, Zimnim de Nafal, ve a telemijla. A lo mejor puede ser que justo durante Pesaj se caiga el pan de la viga y entonces me lo voy a comer. Y entonces por eso tengo que subir y verificar. Dice, Bimtimtzel Omar, si quieres decir, Zimnin de Nafal, Atele Mijla. Vamos a decir que, ok, suponemos que es
es muy habitual que se caiga y que se puede llegar a caer. Bien, entonces dice, Kikar Babor, ¿cuál sería el caso de un trozo de pan que está en un pozo, en la profundidad del pozo? Sarik Sulam, Leja Alotó o En Sarik, ¿necesito poner una escalera para bajar y después subir el pan y eliminarlo o no hace falta? Dice, Ajá, Badai de lo Abid de Salkat Minafshe. Aquí seguro que el pan no va a subir por sí solo fuera del pozo, ¿verdad? O Dilma, Zimnim, de Nahid, Lemeeva, Tzorje, Beatele. O a lo mejor vamos a decir que a lo mejor durante Pesaj tienes que hacer algo abajo del pozo, porque se están almacenando cosas ahí abajo, y vas a bajar y te vas a encontrar el pan y lo vas a comer. Piénselo mal, si quieres venir a decir, Zimnim, de Nija, de Nahid, Le Tzorje, Beatele, que efectivamente es habitual que vayas a bajar y vayas a encontrarte ahí el pan y te lo llegas a comer. Kikar befin nahash, tzarich jabar, leotzi o en tzarich. Ese pan, seguramente, puesto que lo dejaste abajo en el pozo, ¿quién es el dueño ahora de ese pan? Seguramente una serpiente o algún animal peligroso. Ahora, para sacar ese pan de la boca de la serpiente, tú no lo vas a hacer. ¿Quién necesita? Necesitas a una persona experta en cómo tratar con las serpientes. Y eso te va a costar dinero. Tienes que contratarlo. Entonces, ¿qué vas a decir? Dice, Begufe atrujuhu rabanán, Bemamone lo atrujuhu rabanán. Es decir, aquello que vas a hacer con tu cuerpo, ahí sí te van a venir a molestar los sabios para que no tengas el problema de que puede llegar a haber jamés en tu posesión. Pero si vas a tener que gastar dinero para ello, ahí no te molestaron los sabios. O Dilma lo shane, o a lo mejor vamos a decir que no importa. Ya sea que tienes que gastar o no tienes que gastar. De todas formas, los sabios te van a decir, tienes que verificarlo. ¿Cómo concluye esta discusión? Teiku. Es decir, tenemos que esperar que mañana Eliyahu HaNaví, Bezrat Hashem, nos dé la respuesta. Tenemos dos preguntas para hacerle a Eliyahu HaNaví en el momento en el que llegue. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de la página de hoy. Bezrat Hashem, nos seguiremos mañana. Que tengamos todos una excelente velada y Hizkú Ve Imtzú, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos.